¿Románticos? ¡Sí! Dios mío, me sorprendieron. No, pensé que como hacía calor. Sorprendido, no esperaba volverte a ver.
romántiquísimo. Este es por el canción. Gracias, gracias. Esta noche no me pidas nada. ¿Qué pasa? Después, no se hagan las lindas, porque son hermosas, pero si ustedes empiezan, esta noche no me pide, no es el cometido, chicos, no es el cometido, actitud, actitud, vamos, vamos, actitud de pedirme. Cuando canto esta canción están las mujeres coreando con todo y los hombres la saben y son románticos también, porque es así, así. Hoy hay una inmensa mayoría femenina, pero veo que hay muchos hombres. Entonces me di cuenta que no la cantaban porque esto estaba hecho en un tono femenino, les queda feo. Vamos a hacerlo en un tono masculino. A ver, levanten la mano todos los hombres presentes. ¿Cuál es el tono masculino? Escúchenme. ¿Qué tono es? No, no, primero les quiero hacer una súplica. En nombre mío, en nombre de todas las chicas presentes, tal vez de todas las mujeres del mundo, diría que no suene todo cancha de fútbol. Que se entienda lo que dice. Cántenle, cante con los ojos cerrados, cántenle a su amor. ¿Qué sé yo? A ver, chicos, chicos. Esto dice: esta noche no me pidas nada. Che, no los carguen, porque el señor de seguridad también tiene que cantar. No, no, bueno, acá también, escúchame. Todos los caballeros, vamos, Esta noche no me pidas nada. Solo el dulce de los oídos. Solo el dulce. Esta noche olvidemos todo. Esta noche olvidemos todo. Solo háblame de amor. Solo. Les quiero cantar una canción que ese sí es de mi último disco. Lo grabé con el maestro Chucho Valdés. El maestro Chucho Valdés es uno de los mejores pianistas del mundo. Que bueno, ahora está por Europa, qué sé yo. Y un día me llamó por teléfono y me dijo: quiero hacer un disco con vos y por poco me muero. Y estuvimos un mes con la banda en España y con la banda de él tocando. Y después hicimos un show en La Habana. En el Teatro Alicia Alonso, acabamos de ganar el premio, ¿cómo se llama el premio? Cuba, no, el premio del disco, Cuba Música. El premio Cuba Música es el premio más importante de la música allá en La Habana, lo ganamos, bueno, maravilloso. Estuvimos de gira por algunos lugares de Argentina y es un discazo, tiene todos boleros,
más romántico de la década de 50. No, no, temores. Y quiero primero les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes los abandonaron alguna vez? ¿Les colgaron la callera, como se dice? ¿Sufrieron por amor? Bueno, los que sufrieron por amor se coroban porque esta canción es para clavarse los puñales. El tema se llama Me has echado al olvido. Concierto para dos. ¿Sabes que con este disco nosotros lo íbamos a hacer solamente en plataformas digitales? Y pasa lo que no pasa nunca, porque ahora discos no se venden en las disquerías. Empezaron a llamar de las pocas disquerías que quedan, por favor.